Cuando hablamos de afrodisíaco nos imaginamos algo malo, no es simplemente que la irrigación sanguínea va a ser adecuada y lógicamente nuestro cuerpo va a funcionar en condiciones óptimas, lógicamente eso viene la parte del amor, la parte sexual, porque cuando el organismo funciona perfectamente sentimos un amor incondicional, porque primeramente sentimos un cuerpo sano y cuando tenemos un cuerpo sano vamos a tener la posibilidad de darnos y regalar amor. Puse frutos rojos, tantitos frutos rojos, vamos a poner dátil, vamos a poner canela, que también es afrodisíaca y es maravillosa. ¿Los polvos mágicos? Los polvos mágicos. O sea, la varita de la canela sí. Un trozo de betabel y algo que es afrodisíaco delicioso para que la irrigación sanguínea sea perfecta, cacao. ¡Ay, imagínate, qué ricura! Fresas, frutos rojos con cacao. Huele. Y le vamos a poner leche de coco para que nuestro organismo funcione en condiciones óptimas. Ay, amigo, mientras quiero probar eso ya, porque huele y se ve delicioso. Y bueno, recuerde siempre intencionar y agradecer a Dios nuestro Señor que tenemos los sagrados alimentos en nuestro haber. Gracias. Buen provecho y buena salud. Qué delicioso, señora. Tiene que probarlo y tiene que hacerlo. Vaya ya a comprar los recetarios de Jerónimo. Te queremos, mijero.